feather in a beautiful world, and I wish I was special. You're so fucking special. Pero que te puse la ayuda a tu vez. Y con que estén confinados a casa le parece una entrevista a Sergi Rumenac, locutor de Radio Flash FM y dicho que ens veiem. Ah, i si no sabeu, no creieu que sortirem de casa, doncs no. Ho farem virtual. Ens veiem. Hola, chicos. Bienvenidos al canal. Mira, tú eres traído un nuevo vídeo con Sergi Rumenac. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, Yura? ¿Qué tal? Mira, como soy un tío de radio, tengo que venir aquí con mis auriculares y con mi micrófono, porque si no, a lo mejor habría quien no me reconocería. Yo te reconozco perfectamente. Oye, te has puesto para la entrevista. Yo creo que nadie se ha puesto nunca tan elegante para entrevistarme a lo largo de mi carrera. Te felicito. Bueno, estoy con el traje de Yura Tuber. Nada más, ahí. Yura Tuber. Fantástica. Oye, ya me dirás dónde lo has comprado y a qué precio, ¿eh? Y a lo mejor me tengo que comprar para... Bueno. Tengo una sorpresita para ti para el final, pero aún no te la voy a decir. La sorpresa siempre al final, siempre al final. Sí, siempre. Yo estoy en las entrevistas luego al final. Fantástica. ¿Comenzamos? Cuando quieras, soy todo tuyo, todo oídos. ¿Dónde naciste? Pues mira, yo nací en Barcelona ciudad. Barcelona ciudad fue donde mi mamá me parió, hablando claro, para que todo el mundo me entienda. Después estuve viviendo muchos años en Cornellà del Llobregat, muy cerquita de Barcelona, un pueblo muy emblemático y barcelonés, del área metropolitana. Después en Castelldefels, también allí pasé parte de mi infancia y he acabado viviendo en Barcelona ciudad otra vez, donde nací, en Barcelona, en la City, en el centro, imagínate. O sea, te vas, vuelves. Exacto, he vuelto. ¿Como unas vacaciones? Sí, exacto. Me tomé unas vacaciones de muchísimos años para vivir experiencias, adolescencias y eso. Y ahora he vuelto a Barcelona otra vez. Pues mira, yo voy marcando por aquí las preguntas porque así ya no me lío. Ah, muy bien. Oye, me apunto ese truquito, ¿eh? Me va a ir bien a mí también. Muy bien. Pues venga, más preguntas. A ver, sorpréndeme. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues la verdad es que nunca lo tuve claro, ¿eh? Nunca lo tuve claro. Siempre estaban esas profesiones tan anheladas, que si futbolista, porque claro, todo esto de youtuber, influencer, todo esto no existía, ni mucho menos, ¿eh? Y no lo tenía claro hasta que creo que fue con aproximadamente tu edad, que pueden ser 7, 8 añitos o así, el colegio al que iba me llevó a hacer una visita a una emisora musical, precisamente de mi pueblo, en Cornellà. Y en ese preciso momento fue cuando decidí que me gustaría dedicarme a lo que me dedico. En ese momento, en ese preciso instante, cuando vi un locutor hablar por el micrófono, fíjate. O sea, lo querías ser de pequeño y lo eres. He tenido esa gran suerte, sí. Pero hasta que no lo vi, hasta que no lo descubrí, no sabía lo que era. Y vi aquello y pensé, esto me gusta. Y desde que descubrí el TikTok, estoy pegadísima, en serio. Oye, me tienes que dar unas clases, de eso. Me tienes que dar unas clases del TikTok porque yo sé que a la gente le gusta mucho. Están todos muy metidos ahí y yo todavía no tengo ni cuenta, ¿eh? O sea, me tienes que enseñar. Sí, ya te daré clases. Tranquilo, que yo te puedo dar clases que son muy locas. ¿A qué edad empezaste a mezclar músicas? Pues mira, empecé en la radio, como te explicaba hace un ratito, porque era mi pasión y era lo que me gustaba. Y una cosa, pues prácticamente llevo a la otra. Estaba en la radio, me gustaba mucho la música y entonces el tema del disjockey, la verdad es que no estaba. Si has hablado con disjockeys, con un poco de recorrido y un poco más mayores, te dirán todos lo mismo. El disjockey antes no era nadie. ¿A que sí? Eso, no te engaño porque... Con Brian Cross, que me dijo que te podría hacer la entrevista. Ah, pues mira, Brian es otro disjockey también que lleva ya muchísimos años pinchando. Y cuando él empezó, el tema del disjockey no era ni mucho menos lo que es ahora. Ni muchísimo menos. Era una profesión mucho más escondida, mucho más discreta. No era tan popular y no tenía tanta proyección a la gente como la tiene ahora. Entonces a mí me gustaba la música, me gustaba muchísimo la música. Y la manera de hacer que la gente disfrutara in situ en el momento de esa música, pues era el hacerme disjockey. Entonces, la radio me llevó a ser disjockey. Y recuerdo que empecé a pinchar, pues quizás un poquito después, con 10, 11 añitos, una cosa así.
10, 11 añitos, sí. Pero ya a nivel profesional, hasta que fui más mayor, no pude, porque no podía entrar en las discotecas, claro. Yo estoy mirando mucho para allá porque tengo 3 cámaras ahí grabándome, así que... No pierden detalle, ¿eh? Llevas más cámaras ahí que Messi en un partido de la Champions, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Casi, casi. Bueno, llevo 2. Mi padre aguantando 2 móviles y mi madre aguantando una cámara de esas. Ahí okay. ¿Quién, dijo que lo del YouTube era fácil, eh? ¡Qué va, qué va! Ya te digo, todos creen que se hace en un minuto y ya está, mira. Todos creen que solo tienes que coger la cámara, grabar y ya está. Pero primero tienes que preparar todo, pensar lo que vas a hacer. Pensar qué nombre le vas a poner a tu canal. Yura, después te programan directo. Dale. No para ti, no para ti. Bye, Teams. Vale, vale. ¿Cuál era tu referente? Pues mira, cuando empezaba, disjockey referentes, la verdad es que había poquitos, había muy poquitos, porque el disjockey internacional, la verdad es que no existía mucho. No se solía ir a pinchar a los lugares, ni habían viajes internacionales, todo era mucho más local. Entonces, los referentes, quizás en aquel momento eran americanos, eran disjockeys que seguíamos muy poco, porque no habían redes sociales ni cosas así. Pero, por ejemplo, pues uno de los casos que empezó a despuntar y por el que me interesé bastante a ese nivel, pues recuerdo que quizás fue Axwell, que es un DJ que no es de los old school ni mucho menos, es ya de más nueva generación, es un DJ de millennials prácticamente. Y este fue el que me descubrió un poco el talento, el marketing, la capacidad de proyectar mucho en torno al personaje y al propio DJ. No sé si conoces a Axwell, ¿no? Axwell no te suena mucho, ¿no? No me suena nada, ¿eh? Solo yo, el único DJ. Bueno, ahora 2, tú y el Brian Cross. Y ya está, yo no conozco nada más, ¿eh? Bueno, David Guetta un poquito, seguro que te suena. Un poquito. No. Pues sí. ¿Qué pensaban tus padres? De dedicarme a la radio, realmente ellos se lo tomaron como me lo tomé yo, realmente, desde un inicio, como un hobby. Entonces ellos siempre me decían y me obligaban a seguir estudiando siempre. Y cuando vi que la cosa iba más en serio y que no había manera de hacerlo compatible y que la historia iba más y que realmente podía vivir perfectamente de la radio y tenía una cierta proyección, pues ya me acabé dedicando. De todos modos, mis padres, y esto también es una anécdota que cuento muy habitualmente, hasta hace no tantos años, en alguna que otra ocasión me decían así en petit comité, oye, a ver si vamos dejando ya de lado esto de la radio y nos buscamos un trabajo. Lo decían así en plan serio, ¿no? Mi madre, por ejemplo, ya me parece que hace 2 o 3 radios que cambié, que tampoco me sigue mucho, que no saben qué radio decías que estabas ya en esta última etapa y tal, ¿no? Pero ellos, desde luego, ya forman parte de nuestra vida, de nuestra propia vida familiar. Tienen muy asumido que es un trabajo que requiere muchas horas, que tiene sus alegrías, sus problemas, etc. Y ahora pues están encantados con ello, ¿no? ¿En qué locales has pinchado? Buf, pues la verdad que es una lista muy larga porque son muchísimos años. Y esta pregunta normalmente es complicada respondértela, porque si te los tengo que enumerar todos, necesitaríamos 50 capítulos de entrevista. Pues unos pocos. Como 3 o 4 y ya está. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor los propietarios de estas discotecas miran y dicen, me va a decir a mí. Y luego no lo digo porque se me olvida. Y digo a otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, hombre, yo creo en Cataluña prácticamente en todos sitios, resumiendo. Y en festivales importantes en España, pues prácticamente también. He tenido la gran suerte de estar presente en un montón de festivales y de sitios con DJs de todo tipo. Y con artistas también de todo tipo, ¿eh? Porque he estado en festivales donde no solo había DJs, sino también había artistas de pop, de rock, había de todo. O sea que... he pinchado en tantos sitios que estoy agradecidísimo a eso. Mira, ¿sabes qué? Has respuesto una de las preguntas que te iba a hacer. Te he chafado el cuestionario. Sí. Porque te iba a decir, ¿y en festivales? Y tú diciendo dos festivales. Yo me avanzaba a tu... Mira, para que veas. Pues sí, he pinchado en muchos festivales. Pero bueno, lo de los festivales es... como una discoteca, pero más grande. Y ya está. Para un tío que viene a ser eso.
Yo, si fuera grande, iría todos los días, ¿eh? Bueno, pero en la cuarentena no, porque todo está cerrado. No, ahora mismo sí. La verdad es que lo tenemos un poco complicado. Lo tenemos un poco complicado y además estamos improvisando todos un poco, ¿eh? No sabemos muy bien cómo va a ir esto. Estamos ¿Andorra? Aprendiendo. Ya deja salir una hora. Ah, pues mira. Hay que aprovecharla, ¿eh? Sí, sí, pero no hay nada abierto, así que solo a caminar, ¿eh? Yo es que hemos hablado de dónde pinchaste y los festivales. Y para ti, ¿cuál fue el más importante? Pues ahora mismo, no sé si es el más importante, pero sí que es al que más aprecio, respeto y cariño le tengo, es el Barcelona Beach Festival, porque se celebra en Barcelona, es un festival a la altura de los más grandes. Es espectacular, visitan su escenario los mejores y yo que sé todo el mundo y tengo el privilegio de pinchar para todo el público que ahí se concentra, ¿no? Y casi puedo ir caminando desde casa y volver. O sea que para mí es un privilegio que se organice, que se monte, que se ejecute y que todo pase aquí en Barcelona. Por lo tanto, le tengo ese respeto y ese cariño. Es un lío, ¿no? Con tantas personas... El Barcelona Beach Festival, la verdad es que está tan bien montado, tan bien organizado, que es una maravilla, no te lo podrías ni creer. Te lo ponen tan fácil que da gusto trabajar ahí, de verdad. Yo lo quiero ir, te digo la verdad, yo quiero ir allá a bailar allí. Pues tienes un buen contacto, que te puede ayudar mucho con eso, Brian Cross, yo te lo dijo, cae. Oye. ¿Dónde están mis invitaciones? Pero no, ¿tienes invitaciones? No, ¿dónde están mis invitaciones? Claro que sí. ¿Qué te gusta más de esta faena? Pues mira, me gusta todo. Y además es de verdad, ¿eh? A mí me encanta la radio y me encanta pinchar. Con lo que no te podría decir nada en concreto, ¿eh? De la radio me gusta todo. Me gusta su espontaneidad, me gusta su creatividad, me gusta su frescura, me gustan los directos que van a saco, me gusta todo. Me gusta hasta el horario. Y de pinchar, pues lo mismo. Ya, a mí me encanta tener la posibilidad de ofrecer pinchando mi música, pues que la gente se lo pase bien. Yo creo que es de las cosas más reconfortantes. Me encanta todo. O sea, yo creo que no hay nada en este aspecto negativo, para nada. Si lo tuviera, probablemente no me dedicaría a esto. Mira lo que te digo. ¿Serio? De verdad. No hay nada. Hombre, todos tenemos días mejores y peores, ya sabes cómo va esto. Pero en general... Me encanta, me gusta todo, desde que entro hasta que salgo, todo. Soy un... Ya, pero te envían un montón de mensajes y tú... Bueno, pero... Estás un poco confuso, ¿no? No, bueno, porque yo me hago un lío, porque yo me lío solo. Yo me lío con poca cosa, la verdad que me lío solo. Pero a mí me encanta que me envíen mensajes, por supuesto. Eso vendrían a ser los views de tus vídeos y tus likes o tus suscriptores. O sea, el día que no me envíen mensajes tengo un problema, porque no sabría qué poner y el programa pues probablemente ya no tendría sentido. O sea que me encanta. ¿Cuántas horas dedicas a tu trabajo? Pues mira, como muchos otros trabajos, la verdad es que no están... computadas, ¿eh? No son horarios de esos de ir a trabajar a una fábrica, entonces pues la verdad que hay días que las mínimas, que son las de programa, que esas son sagradas, que son las tres mínimas, pero normalmente siempre suelen ser más. Entonces pues la verdad que no te sabría decir, pero muchas horas. O sea, en general en la radio, aunque no lo parezca, igual que en la gestión del YouTube se trabaja mucho. Entonces yo no sé lo que trabajan en otras radios, ¿eh? Pero aquí en Flash la verdad que se trabaja mucho. Por lo que te decía, porque nos gusta mucho ese trabajo. Siempre estamos ideando cosas, siempre estamos pensando en poner en marcha cosas y eso requiere tiempo, ¿no? Y son muchas horas a lo largo del día, ¿verdad? Más de las que parece muchas veces. Te digo una cosa que es verdad, ¿eh? Tienes mucho morro. ¿Sabes por qué? Porque así te distraes. Claro, viene incluido ya en el lote del trabajo. Es trabajo más distracción, efectivamente. No te aburres, ¿no? Aquí uno no se puede aburrir nunca. Cuando tienes la suerte de trabajar en una emisora como esta, con el equipo como este, con las condiciones como las que tenemos aquí en Flash FM, una tecnología brutal, ultramoderna, desde luego, aburrirse no se aburre uno. No. Tienes toda razón. Cuando sales de la radio, ¿también vas a pinchar? Pues depende. Si suele ser fin de semana, sí. En muchos casos me toca ir a pinchar por ahí
Y entre semana, pues no. Entre semana, si no es verano, la verdad que no. Acabamos el programa y como mucho hacemos alguna reunión de equipo con los amigos, etcétera. Y a casa a descansar un poquito con la familia, claro. Ya, pero ahora yo creo que no podrás pinchar, ¿no? Porque estás en casa y en cuarentena. Gente, ni yo puedo pinchar, ni la gente puede ir a verme, ni nada que se le parezca, desde luego. Hasta que no nos den permiso, pues no vamos a poder hacerlo, desde luego. Esperemos que sea cuanto antes mejor, por supuesto. Pero bueno, de momento ya sabéis que no puede ser, no puede ser. Hay que contribuir a pagar esto. ¿Tienes familia e hijos? Pues sí, tengo mi mujer, que se llama Berta. Desde hace... Mi mujer desde hace... Y ahora es cuando me mato, porque yo para estas cosas de la fecha soy fatal. Desde hace nueve años que nos casamos y tenemos un hijo de 7 años, que se llama Luca, efectivamente. Y que es un fiero. ¿Qué opinan tus hijos de tu trabajo? Bueno, Luca es muy pequeñito. Luca todavía no sabe muy bien de qué va la historia. Sí que es verdad que en casa pide que le pongan la radio. Cuando va en el coche y estoy haciendo el programa, le gusta. Los amiguitos en clase se lo dicen. Ah, mira, tu padre ayer puso esta canción, puso la otra. Pero de momento, él, como desde que nació él, pues me he dedicado a esto, pues él lo tiene como muy... Bueno, viene aquí a la radio, me la lía, en fin, como Pedro por su casa. ¿Con qué cantante te gustaría hacer una canción? Uy, pues la verdad que no tengo ningún cantante predilecto, pero vamos, con cualquiera con talento que se preste a colaborar conmigo, desde luego, estaría encantado. Ninguno en especial y todos a la vez, sin ningún problema. Todos aquellos que tengan algo que aportar, algo que contar y tenga sobre todo una buena inercia profesional conmigo, que nos entendamos haciendo música, porque si no puede salir un churro de ahí importante, claro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes tanto éxito en tu programa? Pues no, pero está bien que me hagas esa pregunta para que me la pueda hacer yo. Entonces me la autopregunto y te contesto. Mira, el programa que estoy haciendo ahora, porque aquí en la radio he hecho un montón de programas, un montón de tipos. Yo creo que el secreto de este programa lo tiene la audiencia que participa en él. Un porcentaje altísimo ese programa, porque yo al final lo único que hago es transmitir todo lo que la gente me va diciendo y me va pidiendo. Ni más ni menos. O sea, yo soy ahí el canal de comunicación. Yo soy el YouTube de la audiencia. Yo digo simplemente lo que dicen y transmito lo que quieren. Con lo que entiendo que el secreto es ese. El secreto es la propia audiencia que hace que eso funcione. Sí, sí, desde luego. O sea, en los que te están viendo son los protagonistas. Totalmente, sí señora, efectivamente. No se podía haber resumido mejor. Así es, así es. Es verdad, yo soy la protagonista también. Es verdad, sí señora, sí señorita. Cada vez que pido una canción... Yo siempre he pedido la de Monster porque es una de mis favoritas. Es bonito ese tema, está muy chulo. Está... A mí me gusta una que no te le pinte, pero es así. I'll leave it back. Así, ¿no? Es que no sabía cómo se llamaba y ya está, no tenía ni idea. Eso pasa mucho también, ¿eh? Que hay mucha gente que sabe cuál es la canción que quieren, pero no recuerdan el título, no saben quién la canta, entonces, pues bueno, uno se inventa sus cosas para poder transmitir lo que quieren. Y ahora, si te parece, te haremos un cuestionario. Mira, ¿tu color preferido? Mi color preferido. A ver, color... Porque lo típico es el verde, ¿eh? Eso, bueno, pues... Entonces, bueno... A ti no. A mí el verde no me gusta. A mí mis colores preferidos son el lila, el rosa y el negro y el blanco. Oye, el negro a mí me gusta, ¿ves? Lo que pasa es que siempre se suele asociar a cosas feas, tal. Pero a mí me gusta el negro. No, pero también sirve mucho para hacer la silueta. Es verdad. Pues oye, me quedo con el negro, va. Me has convencido. Yo... Venga, va. ¿Tu comida preferida? ¡Ay, qué rico! ¿Comida preferida? A ver, vamos a ver. Comida, una paella. La paella me encanta. A mí el arroz, me pone loco. Esta es la parte de adultos, digamos, ¿eh? La parte tal, me encanta la pasta. Me encantan los macarrones,
con boloñesa, tomataco, todo metido ahí, macarrones, espaguetis, bueno, todo lo que sea, cocina italiana de cualquier tipo. ¿Tu virtud? Mi virtud, vamos a ver, pues es muy probable que sea la paciencia, sí, la paciencia. Soy en ese aspecto pues bastante, me considero un tío muy paciente, muy paciente. Tanto que incluso... Te digo mi virtud. Sí, por favor. Porque me estás... Claro, no me puedes, dejar así. Soy muy cariñosa, soy muy cariñosa. Ah, pero eso es muy bonito, eso está muy bien. Pero a veces no me gusta, ¿eh? A veces no me gusta. A veces no soy tan cariñosa. Bueno, porque a veces pues te sacan ahí el genio este que llevas dentro, ¿verdad que sí? Bueno, pero eso está muy bien, lo de ser cariñoso está muy bien, ¿ves? Porque yo en ese aspecto no lo soy. Y además no es porque yo lo diga, sino porque lo dicen, ¿eh? Es, mi mujer sobre todo dice, es muy poco cariñoso. Y me lo está repitiendo constantemente, con lo que entiendo que tendrá razón, ¿eh? Si eres tan cariñoso con los que te están viendo, ¿por qué te dicen que no eres cariñoso? Eso me pregunto, ¿ves? En cuanto llegue a casa se lo voy a decir a mi mujer, ¿no? Claro, me has dado la clave. ¿Un defecto? Un defecto, pues mira, por un lado te decía que era muy, muy paciente con las cosas y por otro que soy muy impaciente. Para según qué cosas, pues soy muy impaciente. La verdad que necesito las cosas cuando veo que tienen que salir o cuando hay cualquier cosa que no puedo esperar, ¿ves? Yo tengo un defecto, es que no me gusta nada este defecto. ¿No te gusta el defecto? ¿Cuál ¿sabes defecto? ¿Qué? Yo siempre pienso que alguien me está mirando, pero en realidad no me mira nadie. ¿Ah, sí? ¿Tienes así como la sensación de que te están observando? Hombre, es que tú tienes 3 cámaras de entrada para empezar ahí. Ahora sí que me están viendo, pero cuando tengo nadie que me está mirando, yo hago... Ah, así como sospechoso, ¿no? Un poco. Sí, sí. Bueno. Un destino. Un destino, cualquier sitio con playa. Ya está. Me da exactamente igual donde esté y lo que suponga tener que llegar a él. Pero cualquier sitio en el que haya una playa. Mis sitios en la tierra predilectos. Y... Yo creía que éramos muy iguales, pero al final no, ¿eh? Al final no vamos a coincidir, ¿no? ¿En serio? No, porque a mí no me gusta ir a la playa. A mí me gusta la piscina. Ah, bueno, a ver. Que vayas a la playa no quiere decir que luego no tenga su consiguiente piscina para quitarse arena y esas cosas. Lo que nunca te perderías en sueños. Lo que nunca me perdería en sueños. Mira, yo tengo... Esto es verdad, ¿eh? No me acuerdo nunca de los sueños. Tengo gente aquí en la radio que siempre me explica hoy he soñado, y yo me intento acordar y no hay manera. Mira, a mí me gustaría, aunque no me acuerde de mis propios sueños, pero soñando despierto, me gustaría poder dedicarme toda mi vida a esto de la radio y poder seguir con ello hasta el último día de mi vida. Me encantaría que fuera así, de verdad. Pero esto es un sueño despierto, ya te digo. Los que sueño dormido no me acuerdo, no hay manera. Si alguien me puede explicar un truquillo para acordarme, se lo agradeceré, pero no hay manera, nunca. Yo nunca tengo sueños por la noche. ¿O no te acuerdas? No, yo nunca tengo sueños porque siempre sueño en monstruos. ¿Qué quieres que te diga? Ah, sí, tienes pesadillas entonces tú. Sí, siempre pesadillas. ¿De monstruos? Sí. No, sí, a veces. No, yo no soy un monstruo, ¿eh? yo soy guapa. Por eso te pide la de Monster. Tiene relación, ¿ves? Todo tiene relación. Y con esto terminamos, pero espera, que aún falta algo más, ¿eh? Claro. Como te he dicho en el principio, al final va la sorpresa. Ah, es verdad, la sorpresa, sí, sí. Pues tengo una sorpresa. Espera, pero todo con una condición, ¿eh? Que cuando venga, o sea, visitarte, a verte en la vida real, tú me tienes que enseñar la radio. Ajá. Eso está hecho. Ya te daré. Te daré una camiseta de Giga TV. Pero entonces ya... madre, ya está saliendo entonces, ¿no? Bueno, claro que no se puede ahora. Pero cuando se pueda... No sabrás qué color es. Ni nada. Sí, ¿qué talla haces?
Pues la verdad es que ahora mismo una. Cuando se levante el confinamiento ya a lo mejor será otra. Pero bueno, yo creo que una mediana. Soy un chico del montón, no tengo ningún secreto. Vale, pues... esto, ya está. Ah, y espera, le quiero decir gracias a Nueva Constructora y a Joma por ayudarnos a hacer este regalo para Sergi Rumera. Es importantísimo eso de los sponsors, ¿eh? Yo te entiendo, vamos, como si fuera mi propia vida, ¿eh? Eso es importantísimo, esos son los que sustentan que estemos aquí, ¿eh? Yo también, cuando digo, vuelvo enseguida, unos anuncios, ¡pam! Ahí está. Bueno, chicos, si os gusta el vídeo, quiero que le deis un super like, suscribiros y darle a la campanita, ¡clic! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que vaya muy bien! ¡Adiós! Sí, ahora, si estuviese contigo, te daría un abrazo, ¿eh? Un abrazo virtual tiene que ser ahora, ¿eh? Que son los que están de moda. Sí, un abrazo virtual, adiós.